nosotros los católicos no particularmente nos identifican por eso, ¿no? Cuando vamos a hacer una oración, vamos a la iglesia, hermano, y lo central es la Eucaristía. Y por cierto, ¿alguien sabe qué significa Eucaristía? A ver, pregunto, ¿no? ¿Qué significa, Javierín? De verdad que no sé. Bien, curva. Tengo Eucaristía, entendido que sí. es el cuerpo y la... Tengo entendido que es el cuerpo y sangre, ¿no? Al mismo tiempo todo. La Eucaristía Específicamente, es sí. la acción de gracia, la gracia en acción. O sea, esa es la Eucaristía. Bueno, eso es aparte, ¿no? Entonces, nosotros como católicos creemos firmemente entonces esto, que Cristo está presente en cuerpo y sangre, alma y divinidad, que está presente en la especie eucarística del pan y del vino. Porque para nosotros los católicos no es algo simbólico, ¿no? Ni representativo, es algo real. Entonces, eso es lo que nos caracteriza, ¿no? Pero entonces, lo que se nos cuestiona a nosotros como católicos justamente es eso, que la Eucaristía es algo simbólico, dicen los evangélicos, los protestantes, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, y es algo que hoy vamos a responder a todo ese cuestionamiento. ¿Es la Eucaristía simbólica? Una pregunta. No, es real para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo de una forma simbólica no lo hizo, ¿no? Cuando instituyó la última cena. Lo hizo de una forma real. Dijo, esto es. Entonces, más allá, adelante lo vamos a ver en detalles. Nosotros como creemos en Cristo Jesús, que Cristo Jesús se encarnó. Que Cristo Jesús se encarnó en ese pan y ese vino. Normalmente, si le preguntamos a un hermano separado, a un hermano evangélico, le preguntamos, ¿qué es Dios? ¿Cristo es Dios para ti? Si le hacemos esa pregunta, el 99% va a responder sí. ¿Por qué? Porque en Juan 1:1 nos dice que al principio era la palabra y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Entonces, para ellos y para nosotros, Cristo es Dios. O sea, para los hermanos separados, Cristo es Dios. Porque Juan 1:1 lo dice. Al principio, voy a recalcar, al principio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Entonces, para ellos también, al igual que para nosotros, Cristo es Dios. Pero resulta que Dios, el creador del universo, el que no cabe en el universo, ese mismo que cree en ello, tomó forma de un hombre y se encarnó. Ese Dios que no cabe, es más grande que el universo, se encarnó en un hombre. Por eso nosotros creyendo firmemente en el milagro de la encarnación, que está basado en el Evangelio según San Juan 1:14, que nos dice, el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso está en Juan 1:14. Habitó entre nosotros. Es decir, mi hermano,
que Dios, el del universo, el que no cabe en todo el universo, pudo caber en un cuerpo de hombre. Pudo caber. Y eso también lo dicen los hermanos separados, ¿no? Los hermanos evangélicos. Y ahí estamos de acuerdo. Entonces, el Dios del universo, que no cabe en todo el universo, pudo caber en un cuerpo de hombre. Ese es un milagro que cree la mayoría, pues, de los cristianos, de los evangélicos, y nosotros también lo creemos, incluyendo todo, bueno, todo lo que descienden de lo de Cristo, ¿no? Hay mucha, digamos, iglesia también católica, pero hay toda la iglesia, digamos, de católica. Por ejemplo, hay una que yo no sabía, también la copta ortodoxa, que son católicos, pero, y hacen todo lo de los católicos, pero ellos no creen en el Papa, digamos. Y así hay varias iglesias. Pero todos ellos, inclusive los evangélicos, entonces dicen esto, ¿no? El Dios del universo, que no cabe en todo el universo, pudo caber en un cuerpo de hombre. Bueno, y hoy vamos a hablar de un milagro similar, ¿no? Un milagro parecido. Un milagro del que se puede decir difiere poco. Poquísimo el uno del otro, ¿no? Porque nosotros creemos que Dios del universo tomó carne y sangre cuando se hizo hombre, cuando vino Jesús en la forma de Jesucristo. Entonces, tomó esa carne y esa sangre y tomó apariencia de pan y de vino. Entonces, eso es el detalle, hermano, que, o sea, si los hermanos separados creen que el Dios del universo, que tomó carne y sangre cuando se hizo hombre, ¿por qué no creen que ese mismo Dios tomó esa carne y esa sangre de hombre y tomó la apariencia de pan y vino? Eso es lo que ellos, digamos, esa es la lo que ellos, digamos, no profesan, ¿no? Dicen, o sea, profesan una cosa, pero, o sea, creen ese milagro, pero no creen en el otro, que también es un milagro, ¿no? Porque está en su palabra. Entonces, creen el milagro que se hizo el Dios del universo, que no cabe en el universo y se hizo hombre por amor a nosotros, pero no creen que por mismo amor se convirtió en pan y vino. Entonces, esa es la congruencia que hay, ¿no? Entonces, es decir, que el mismo Cristo se redujo a la forma de un hombre a la hora, y ahora se ha reducido a la forma de un pan y vino, y no es mucha la diferencia. Cristo Jesús en verdad, es verdadero Dios y verdadero hombre. Toma apariencia de pan y de vino, pero cambió la sustancia del pan y del vino por la sustancia en su carne y en su sangre. Por su sustancia, perdón, hermano. Por su sustancia en su carne y en su sangre. Ese es un milagro que la iglesia lo llama el milagro de la transustanciación. Otra vez voy a repetir. El milagro de la transustanciación, que es esa palabra. ¿Qué es esa palabra tan extraña? Transustanciación. Vamos a explicar qué significa esa palabra. Viene de transustanciación, viene de sustancia, en primer lugar, sustancia. Y de transferir o transformar la sustancia. Se dice, esas dos palabras se unen y forman transustanciación. Entonces, viene de sustancia en primer lugar y de transferir o transformar la sustancia.
Hermano, todas las cosas se componen de diferentes características. Por ejemplo, si yo tomo una manzana, agarro una manzana normal, llego, la veo y digo, parece una manzana. La acerco a mi nariz, la huelo y digo, huele a manzana, ¿no? Y en conclusión, agarro y también la puedo morder, probarla y sabe el sabor, es a manzana y concluyo que es una manzana. Y decir, yo concluyo por las características, la esencia. Entonces, por la característica de la manzana, yo concluyo que es una manzana. La característica, la esencia o la sustancia de aquello que lo que estoy viendo. Entonces, eso es un ejemplo práctico para entender esto, ¿no? La transubstanciación. Ahora bien, podríamos nosotros también confundirnos, ¿no? Podríamos nuestro sentido engañarnos, pueden engañar nuestro sentido. Para un científico, posiblemente eso es negativo, ¿no? ¿No? Entonces, pero nuestro sentido nos puede engañar a nosotros. Probamos, olemos, palpamos, llegamos a la conclusión de que aquello es en esencia, en sustancia, lo que es. Voy a contarle una historia de un hermano que él en su niñez, un hermano, un laico bien comprometido, esta historia es para que veamos que nos pueden, podemos ser engañados por nuestro sentido. Él dice que viajó a, esto era en Puerto Rico, cuando era chico viajó donde una tía. Y allá la tía le preparó un café. Y él lo cuenta así, ¿no? Hermoso, lo cuenta, dice, ella agarró el café y lo tostó, dice él, ¿no? Y ya se olía ese humito rico, se olía. Lo tostó, lo trituró, dice. Y después a eso que trituró le echó agua, agua hervida, pero esa agua hervida a leña, ¿no? Como estaba en el campo. Y le sirvió. Y todo desprendía ya ese aroma, ¿no? Se llenó el cuarto. Le sirvió el café, dice. Y todavía en vaso de ese, de eso de fierro, ¿no? Es que hay en el campo. Eso es enlosado. Y le sirvió y le dice él, ¿no? Gracias por el café, tía, le dice. De nada, le dice, pero no es café, le dice. Es café de maíz. Entonces, los sentidos le engañaron, ¿no? Le engañaron. Y ahí podemos claramente ver cómo nuestro sentido nos puede engañar. Lo mismo pasa en la Eucaristía, hermano. Nuestros sentidos nos pueden engañar, pero la fe lo confirma. Entonces, esto vamos a recalcar. Nuestro sentido, como al hermano este que le conté, le engañó, pensó que era café. O sea, un café normal, pues, ¿no? Un café que viene de la planta de café. Él creyó que era café, pero había sido café, pero de maíz. Café que hacen en Costa Rica, dice, un café de maíz, y a él lo engañó. Entonces, nuestro sentido nos puede engañar. Y esto lo, entonces, nuestro sentido nos puede engañar, pero la fe nos confirma, ya no es pan y ya no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre de Cristo, hermano. Quise hacer esta introducción para que podamos entrar así de lleno
y con cita bíblica lo que es la Eucaristía. Entonces, hermano, la Eucaristía, presencia real o simbólica de Cristo. Este es un tema central, como dije hace rato, de discusión. Por eso es que la Eucaristía es llamada el sacramento de nuestra fe. Por eso dice el Padre, acuérdense, este es el sacramento de nuestra fe, dice el Padre en la misa. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu presión, su resurrección. Nosotros respondemos, ¿no? Bueno, los católicos aceptamos, siguiendo las palabras del mismo Jesús, que durante la misa, bajo la especie de pan y de vino, tras la consagración del sacerdote, se hace presente realmente Jesucristo, hermano, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Para los judíos, hablar del cuerpo y sangre de alguien significaba hablar de la totalidad de la persona. Pero por eso Jesús, cuando instituye este sacramento, dice: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. En otras palabras, nos está diciendo que el pan y el vino consagrados se encuentra la plenitud de su persona. Como Jesús es Dios y hombre verdadero, entonces se halla presente el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor. Tenemos que tenerlo muy, muy consciente, muy claro, eso, hermano. Veamos entonces, en el Antiguo Testamento ya se consideraba que era necesario el derramamiento de sangre de la víctima ofrecida a Dios en reparación de los pecados. Levítico 5:9, por favor, hermanita. Levítico 5:9. Ahorita Cuando no hay. habla de ¿Levítico cuánto? Levítico 5, ¿no, hermanito? 5:9, Cinco, rociará con su sangre la pared del altar. Sí, Levítico 5:9. Donde se hacía ya un derramamiento de sangre. rociará Levítico 5. con parte de su sangre la pared del altar y el resto lo derramará al pie de este. Es un sacrificio de expiación. Por el pecado. Ya. Ahí claramente vemos, hermano, cómo ya en los tiempos de Moisés se hacía el derramamiento de la sangre, ¿no? Entonces, se derramará el resto de la sangre al pie del altar, dice, al pie del altar. Entonces, en Levítico 17:11 dice: porque el alma de todo, hermanita, puede leerlo. Levítico 17:11. Ya, un ratingo. 17. ¿Por qué hacían esto? A ver, entonces vamos a entender acá por qué lo hacían. Porque la vida de la carne está en la sangre, y por eso les he dado la sangre, para que hagan sobre el altar la expiación por sus vidas, pues la sangre es la que por la vida. Muy bien, entonces ese es el motivo porque rociaban la sangre, ¿no? Porque ahí estaba, dice, ahí está el alma de todo ser viviente, entonces, y la sangre pagaba la deuda, entonces, del alma. Entonces ya vamos uniendo cabos ahí, ¿no? Como se hacía antiguamente. Entonces, Jesús es el nuevo cordero, el cordero de la nueva alianza, el cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Como repite la iglesia continuamente en todas las misas que se celebran a lo largo del mundo,
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, dichosos los invitados a esta cena. Vamos a ver, hermanita, en Juan 1:36. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo una persona? Creo que era Juan. 1:36. Sí. Ya. Yeah. Dice, de pronto, ay, caramba, otra vez me perdí. 1:36. De pronto vio a Jesús que pasaba por allí y dijo, este es el Cordero de Dios. Amén. Los le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Ahí Jesús dio nomás. media vuelta, hasta ahí nomás. Sí. Lo que quiero resaltar es lo que dicen, ¿no? Este es el Cordero de Dios. Están ahí, están diciendo, reconociendo que es el Cordero de Dios, ¿no? Juan 1:36. Entonces, cuando Jesús instaura la Eucaristía, no habla en un sentido figurado o simbólico, como lo dicen los hermanos. Dicen los hermanos protestantes, no es simbólico. El lenguaje usado por Cristo durante la última cena no puede ser más evidente. Que Jesús dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y no dice, esto representa, ¿no? Dice, este es. Nuestro Señor habla con claridad sin dejar lugar a duda. Entonces, y esto lo vemos en la palabra del Señor, en Mateo 26, 26, hermanita, Mateo 26, versículo de 26 al 28. Esta es la institución de la Eucaristía, hermano. Y esto es muy importante, esta cita, la institución de la Eucaristía. ¿Qué dice en Mateo 26, del 26 al 28, hermanita? Ya. Antes de eso, antes de que entrar en esa, siempre hemos escuchado que Jesús decía, yo soy el camino. Decía también, yo soy la vid, hemos escuchado que es, ¿no? Yo soy la puerta, hemos escuchado. Yo soy, entonces, pero en esta cita bíblica dice otra palabra que es muy importante, ¿ya? Entonces, Mateo 26, 28, no, no, Mateo 26, del 26 al 28, hermanito. Ya, dice. Durante la cena Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y dándolo a sus discípulos dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Eso, Tomó luego. Ahí hermanita, tome y coma, esto es mi cuerpo. No dijo, esto representa, dijo, esto es mi cuerpo. Sigue, hermanita. Tomó luego un cáliz y después de dar gracias lo dio a sus discípulos diciendo, beban todos de él porque esta es mi sangre, la sangre de la alianza que se derrama por todos para el perdón de los pecados. Amén. Eso, hermano. Entonces, esto hay que resaltémoslo, hermano, en nuestra mente. Póngale un resaltador ahí. Dice, esto es mi cuerpo, le dice. Tomen y coman, ¿no? Esto es mi cuerpo. Después dice, esta es mi sangre. Sangre de la alianza nueva. Entonces, vamos a hablar dos cosas. La alianza nueva. La antigua alianza se la hacía con sangre de animales. Pero esta es mucho mejor, esta alianza, la alianza donde Cristo murió por nosotros. Esta es la alianza nueva con la sangre de nuestro Señor. Antes era con la sangre de animales, pero esta es con la sangre de nuestro Señor, ¿no? Para el perdón de los pecados, dice. Entonces vamos a ver entonces en Marco 14, 22 20, al 24, hermanita. Ya, ¿Qué un es ratito. eso, no?
Marcos 14,14, el 22 y el 4. 22. Ya. Luego Durante la dice. cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos y dijo: Tomen, esto es mi cuerpo. Luego tomó luego un cáliz, pronunció la acción de gracias, lo dio a sus discípulos y bebieron todos de él y les Ya, esto dijo: no. Sigue, Esta sigue. es mi sangre, la sangre de la alianza derramada por todos. Les aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que beba un vino nuevo en el reino de Dios. Amén. Bueno, ya lo dijo Mateo. Ahora lo está diciendo Marco, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que dice Lucas en 22, 19, 20. Lucas 22, Lucas 22, 19, 20. 19, ya está. ¿Qué escribió Lucas? Después tomó pan, dio gracias, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Amén. Entonces, Mateo, Marcos y Lucas están bueno, faltó Juan ahí, ¿no? Para hacer los cuatro evangelios. Entonces, es algo muy importante cuando Jesús dice y recalca, digamos, así, de tal manera, de tal, las cosas, es que es muy, muy, muy importante. Y todavía tenemos otra cita más, tenemos en Primera de Corintios, Primera Carta de los Corintios, del 11, Primera de Corintios 11, 23, 25, hermanita. ¿Qué nos dice en Primera de Corintios? Una de Yapa, como se dice, ¿no? Ya, me repite una vez más, porfa, hermanito. Primera de Corintios. Sí. Capítulo 11. Ah, ya. ¿11 cuánto? Del 23 al 25, hermanito. Ya estoy. Vamos a ver qué nos dice San Pablo. A ver. Por lo que a mí toca, del Señor recibí la tradición que les he transmitido. A saber que Jesús, el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Ya, Hola. ahí acabó. Si quieres, sigo un ratito más. A ver, siga un poquito más. Igualmente, después de cenar, tomó el cáliz y dijo: Este cáliz es la nueva alianza sellada con mi sangre. Cuantas veces beban de él, háganlo en memoria mía. Amén. Muy bien, entonces, hermanos, ¿qué entendemos por esto? Que la tradición, dice, ¿no? Esto antes no había Biblia, pero hermano, no había Biblia y esto se transmitía de boca en boca, esa era la tradición. Esto ya está hablando de muchos años después de que murió Jesús. Entonces, y ellos seguían haciendo lo que Jesús dijo, ¿no? Entonces, y hasta ahorita, ¿no? Seguimos haciéndolo en nuestra iglesia. Entonces, es muy importante esto, hermano, porque debemos de saber que ya los discípulos de Jesús, como lo fue San Pablo, aquí lo está contando que ¿qué es lo que Jesús les dijo que hicieran? Entonces está narrando, ¿no? Lo que hizo Jesús y que lo que dijo, dice al último, hagan esto en memoria mía.
Igual con el vino, ¿no? Y para reafirmar lo citado con anterioridad, Jesús dice también que su cuerpo es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Nos aclara que no habla con simbolismo. Eso es importantísimo, hermano. O sea, nos habla clarito, ¿no? Su cuerpo es verdadera comida y su sangre verdadera bebida. Entonces, no está con vuelta ahí nuestro Señor, ¿no? Jesucristo. No está con simbolismo. Sino que efectivamente el cuerpo y la sangre que nos dará será realmente para ser comido y bebido, como creemos en la Iglesia Católica. Para nosotros, la Eucaristía es la presencia real de Cristo y no un mero símbolo, hermano, como creen los que están afuera de nuestra iglesia. Entonces, vamos a hacer una cita bíblica, hermanita, en Juan 6, 53. En Juan 6, 53. ¿Qué es lo que nos dice el Señor Jesús? En Juan 6, 53. 53 al 54. Ya un Juan segundo. 6, 53. Ya. Después de atravesar el lago, llegaron hasta la orilla de Genezaret, donde dejaron la barca. Pero al desembarcar, algunos lo reconocieron. Recorrieron toda aquella región y comenzaron a traer a los enfermos en camillas, donde oían decir que se encontraba Jesús. Cuando No, llegaba a cualquier ciudad, creo que fue no es. dijo 6:53, ¿no ves? Ajá. No es Jesús, les dijo, en verdad les digo, el que no come de la carne del Hijo del Hombre. No, me dijo Marcos 6:53, ¿no ves? No, No. Juan. ¿Juan? Juan ¡Ah! seis ¿Y en qué rato escuché yo, Marco? el coludingo, hermano. ¡Ay, qué ¿Cuánto? barbaridad! Así dice, a partir de ¿Cuál aquí cuánto, Kiko? ya Juan estoy 6. Juan Juan decidiendo 6. mi muerte. Y ahí yo lo 50. leo. Ya. ¿6 cuánto? 6:53. Ya estoy aquí y Jesús les dijo. Ya. Yo les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Amén. Amén. Me Qué encanta. importante, importante esta cita, hermano. Cuando dice el Señor, en verdad les digo que es algo muy importante, ¿no? Cuando Él está diciendo, en verdad les digo. Y esto, pues, ¿no? Es lo que a mí, digamos, personalmente me. Bueno, les comento, ¿no? Que digamos me entristece, me aflige, me preocupa por los hermanos, ¿no? Separados, porque ellos no lo hacen esto. Y yo, digamos, ya el Señor, yo digo, tendrá su forma de cómo, ¿no? De cómo le irá pedir cuentas, ¿no? Yo a veces me respondo, ¿no? Pero acá clarito, pues, hermano, clarito dice, el que no come de mi carne, a ver, aquí, mi carne es, el que no come de mi carne y bebe de mi sangre, dice, vive, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, tendrá la vida eterna. Eso. Y eso es lo que yo le digo, ¿no? O sea, me pregunto. Y dice, lo resucitaré el último día. Y ahí vamos, pues, ¿no?
al comienzo cuando les hablé de que, o sea, ¿cómo puede ser que ellos crean que Jesús se hizo el que no cabe en el universo, se hizo un hombre? ¿Cómo afirman eso? Y no pueden afirmar esto, que es otro milagro, pues, ¿no? Señor, el Señor de lo imposible, y ellos no lo pueden, no lo aceptan. Y no creen que Él se pudo quedar en la Santa Eucaristía, ¿no? Y por eso yo siempre, siempre me pregunto eso, ¿no? ¿Cómo irá a ser? ¿Cómo irán a ser, yo digo, los evangélicos? Porque aquí claramente dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Entonces, bueno, tenemos, yo creo, o sea, tenemos nosotros, ¿no? Mucho trabajo, yo digo también, porque aquí lo dice, ¿no? Lo resucitaré en el último día. O sea, no van a ser, digamos, parte de la vida eterna. Porque aquí lo dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive la vida eterna, dice. Entonces, hermano, yo creo que es como una reflexión y para que nosotros también nos pongamos, pues, ¿no? A evangelizar a través de la apologética, que no es nada más que decir la verdad al hermano que no la conoce. Y con la Biblia, ¿no? Por eso estamos utilizando mucha cita bíblica. Pero vamos a ver qué es lo que decían los israelitas en ese tiempo. A ver, cuando Dios le dijo eso en Números 11:4, por favor. ¿Alguien puede leer? Número 11, 4. Estábamos hablando del Antiguo Testamento, ¿no? Número 11, 4. Ya lo encontró acá. Entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar diciendo, ¿quién nos dará, quién nos diera carne como nos acordamos del pecado que... ¿qué? A ver, dame a mí, Ya, ya ¿dónde se me está? nubló aquí. Ya. ¿Quién nos diera carne? Como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, y de los pepinos y melones y puerros y cebollas y ajos. Pero ahora se nos quita el apetito de no ver más que maná. ¿Qué maná? Maná. Maná, Ya, claro. ya. Que lo conecte. Ahí, hermanito. Entonces, esto, como sabemos, pues el Antiguo Testamento era una sombra, ¿no? Como dice, de lo que iba a venir. Digamos, algo, como una sombra, digamos, de lo que Jesús iba a hacer. Entonces, vemos, ¿quién nos va a dar carne? Dice, no, los israelitas. Y vamos a ver. En número 11, 18. A ver qué es lo que dice número 11, 18. ¿Qué es lo que le dice Dios para que puedan comer carne? En número 11, 18. Sí, dice, dirás al pueblo, santifíquense para mañana, pues van a comer carne. Se han quejado ante el Señor diciendo, ojalá tuviéramos carne para comer, estábamos mejor en Egipto. Pues bien, el Señor les dará carne para comer. Amén.
Bien, y ya estamos viendo que ahí ellos pedían carne, ¿no? Y le dice, santifíquense, dice, ¿no? Entonces, ese es un, digamos, en esta sitio estamos viendo que el Señor les dio carne en el Antiguo Testamento, ¿no? A ver, vamos a ver en Juan 6, 52, por favor. ¿Qué es lo que decían los judíos ya? Ya hablando de los judíos ya, en el tiempo de Jesús, ¿no? En Juan 6, 52. Dice, esto provocó una fuerte discusión entre los judíos, los cuales se preguntaban, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y ahí lo que hace rato leí, ¿no? Que Jesús les dijo Ah, que él seguro que se come la carne. ya. Entonces, ahí, entonces vemos la incredulidad, pues, ¿no? La ceguera de los judíos, ¿no? Dios estaba hablando de otro tipo de carne, ¿no? Desde el principio la iglesia se reunía a celebrar, hermanos, la Eucaristía. Entonces tenemos que tenerlo claro eso. Desde el comienzo de la iglesia, ellos celebraban la Eucaristía. Entonces, conocida, no se llamaba Eucaristía, se llamaba fracción del pan. Eso se llamaba. Entonces se reunían para la fracción del pan y lo hacían el primer día de la semana, es decir, el domingo, tal como lo sigue haciendo la Iglesia Católica todos los domingos del año. Entonces, esto lo corroboramos en Hechos 2, Hechos 2, 42, por favor. Hechos 2, 42. ¿Qué es lo que hacían, a ver, los apóstoles? Vamos a ver en la Biblia, en Hechos 2, 42. Dice, los que habían sido bautizados se dedicaban con perseverancia a escuchar la enseñanza de los apóstoles. Vivían unidos y participaban en la fracción del pan y en las oraciones. ¿Y participaban de qué, hermana? Participaban en la fracción del pan y en las oraciones. Bien, amén. La vida en comunidad, ¿no? De la comunidad. Ahí está, hermanito. Entonces, claramente, ¿no? Vemos qué es lo que hacían los apóstoles, ya en Hechos de los apóstoles. Entonces, ellos se reunían. No se llamaba Eucaristía, se llamaba la fracción del pan. Se reunían. A ver, ¿cuándo se reunían? Vamos a verlo en Hechos 27. ¿Qué día se reunían? Hechos 27. El domingo nos reunimos para la fracción del pan. Pablo, que tenía que irse al día siguiente, les estuvo hablando y prolongó su predicación hasta medianoche. Pero bueno, el 7 es importante. Entonces, esa es la respuesta. Ellos se reunían el primer día de la semana, dicen, ¿no? O sea que es el domingo. Entonces, se reunían para la fracción del pan o la Eucaristía, como ahora la llamamos. Lo que se repite en la misa durante la celebración de la Eucaristía tiene su origen en la palabra de Dios, como podemos ver. A continuación, en la misa se dice, anunciamos su muerte y proclamamos su resurrección. Ven, Señor Jesús. Esta aclamación se basa en el siguiente texto. Primera de Corintio, hermanita. ¿Me repite, hermanito, por favor? Primera de Corintio, 11:26. Un domingo. Corintios. Primera de Corintios 11:26.
Así pues, siempre que coman de este pan y beban de este cáliz, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Por eso, quien coma el pan o beba el cáliz del Señor, indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Entonces, hermanos, ahí vemos entonces qué es lo que hacemos, ¿no? Al comer el pan y al recibir la Eucaristía, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva, porque lo quiso así. Y seguidamente en el Corintios 27, 11, 27 dice, el que come o bebe de la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor, dice, ¿no? Entonces nosotros ya ahora conocemos que, o sea, esto es real, hermano. El cuerpo de Cristo está ahí en esa sagrada Eucaristía, como entonces tenemos que hacerlo pues dignamente, ¿no? O sea, no indignamente. Eso significa estar bien confesado y llevar una vida, pues, ¿Puedo santa. leerlo el 28 y 29, hermanito? De ahí mismo. Sí, con Dice, examínese pues cada uno a sí mismo antes de comer el pan y beber el cáliz, porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. o condenación, dice, ¿no? Algunas Biblias, en otras. Entonces, eso pues lo que le decía, ¿no? O sea, ahora que ya sabemos, pues, hermanos, ¿no? Nosotros tenemos el privilegio de obviamente que ya lo sabíamos, ¿no? Pero por ejemplo, yo digamos, más antes, bueno, no iba y hacía la filita ahí, pero sin saber pues realmente que al recibir esa sagrada Eucaristía parece de harina, ¿no? Parece una harina de trigo. Pero como ya sabemos, no es así. El Señor está ahí, hermano. Entonces, el comerlo indignamente, pues, no es bueno porque Como Señor. dice, hay un hermano ahí que dice en el grupo, ¿no? Acotemos, voy a acotar una cocinga más, dice. ¿Qué nos pasa? O sea, cuando somos inoportunos al comer el cuerpo de Cristo. Y aquí lo dice expresamente, esta es la razón por la cual se ven tantos enfermos entre ustedes y tantos que son débiles y varios han muerto. Si tuviéramos cuidado en examinarnos y corregirnos, el Señor no tendría que intervenir en contra nuestra. El Señor interviene para corregirnos a fin de que no seamos condenados junto con este mundo. Amén. Muy cierto, Pues. hermano. Pero, ¿por qué, digamos, no? ¿Por qué? Vamos a ver, ¿por qué esto estar limpio, no? Digamos, en 1 de Corintios 10, 16, hermana. 1 de Corintios 10, 16. Ya. Dice, el cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso participación de la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos, no es acaso participación del cuerpo de Cristo? Pues si el pan es uno solo y todos compartimos ese único pan, todos formamos un solo cuerpo. Amén. O sea, es por eso, pues, hermano, ¿no? Entonces, es la común unión. Comunión es común unión. ¿Con quién? Con el Rey, pues, ¿no? Con el Todopoderoso.
Entonces, mínimamente tendremos que estar confesaditos, ¿no? Y con una vida un poco santificada, digamos, en lo que más podamos, ¿no? Entonces, esa es la razón por la que igual tenemos que, digamos, estar limpios, porque vamos a entrar en una unión. Entonces, Dios se hace parte de uno, hermano. Esa es la razón. Igual dice en Juan 6, 35 al 41, dice: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Los judíos murmuraban, ¿por qué Jesús había dicho que yo soy el pan que ha bajado del cielo? Ay, los judíos, pues siempre, ¿no?, andaban cuestionando lo que él decía. Y también en Juan 6, 48, yo soy el pan de vida. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que se lo coman y ya no mueran. También en Juan 6, 51, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne. Todo lo que dijimos anteriormente, ¿no? Y para terminar, en Juan 6, 58, este es el pan que ha bajado del cielo. El que coma este pan vivirá para siempre. Entonces, hermanito, con esto concluimos con muchas citas bíblicas, porque este tema merecía, ¿no?, que lo hagamos así bíblicamente, porque no es algo que se ha inventado la iglesia, ¿no? Es algo que de sus labios de nuestro Señor ha salido. Entonces, este tema de la Eucaristía, pues, es realmente para que lo tomemos en cuenta, y también para que evangelicemos, ¿no? Hay mucha gente que, inclusive católicos, ¿no?, que no saben, digamos, por qué esta cosa, por qué el cuerpo de Cristo, por qué. Peor los evangélicos, ¿no? No, realmente ellos no creen. Y si lo hacen como un símbolo, ¿no?, como un símbolo una vez al año. Pero Jesús no dice que lo hagan como un símbolo. Dice que lo hagamos todos los días, hasta que Él venga, comamos su cuerpo y su sangre, hermano. Entonces, me agradezco por escucharme, y a ver si hay una pregunta y podemos responderla. Amén, ¿no? Qué tema hermoso, ¿no? A mí realmente, yo creo que lo esperaba yo este tema, porque es un tema central, ¿no?, de nuestra fe. Es un tema de Cristo mismo, digamos. Hablar de nuestro Señor. ¿Qué dice, hermanito? Inicierra. Una acotacioncinga más, dijo. Adelante, adelante, Acotando, acotando. hermano. No, es verdad, yo la verdad que cuando entendí esto hace muchísimos años atrás, me apasioné bastante. Me apasioné en el sentido de conocer más cuál era la motivación del Señor para colocarnos un vino y un pan, digamos. ¿Y por qué nosotros tenemos que tener esa fe? ¿O cuál era el sentido mismo de que haga esto? Entonces, leí varias veces estos textos y para entenderle. En alguna oportunidad me tocó leer una tesis de grado de una hermana que justamente hablaba de la Eucaristía. ¿Qué rescato, digamos, de eso?
que la historia de Jesús, si la vemos como una película o la historia de Dios, netamente tiene un principio, ¿no? Que es Adán y Eva. Y el principio que colocó en ellos era el amor eterno, el amor extremo. Y el final que nos da en todo su amor también es exactamente el mismo amor extremo. Y el Señor nos va a guiar, o sea, nos guió a su pueblo, y donde los pactos de alianza, lo que tuvo con Elías, fue por la sangre, que la sangre redime. Es un primer indicador, ¿no? Que la sangre redime, y a través de los años, por eso mataban el cordero, y a través de eso limpiaban sus pecados. En cuanto a la sangre, eso, ¿no? Ese lineamiento. Y en cuanto al pan, está la travesía que hizo el pueblo por el desierto, y del cual hay bastantes citas bíblicas donde manifiesta expresamente que lo que comían era el pan bajado del cielo, ¿no? Es el maná. Muchos dicen que es de distintas formas la alimentación, ¿no? Sin embargo, el Señor ya hacía hincapié en que la sustancia más importante que iba a venir más adelante era el pan y la sangre. Y finaliza, ¿no? Con todo esto que ha dicho Quiquito, finaliza en la cúspide máxima de su amor extremo, es eso, ¿no? De que irreconociblemente de ser Dios se rebaja a ser un humano, inentendiblemente termina siendo un pan y un vino, donde él indica que es su sangre y lo otro que es su cuerpo, hasta que él venga. No hasta cuando nos dé la gana, o no hasta conmemorarlo, etcétera, ¿no? Y la verdad que es maravilloso que nosotros estemos hablando de este tema, porque aquellos que se enamoran de este concepto de lo que el Señor nos quiso dejar, nada, nada, mi hermano, vale más que esto, ni ninguna revelación, como dijeras, ¿no? Ninguna revelación espiritual a su corazón podría ser mucho más grande que la revelación esta que nos da el Señor, ¿no? De su cuerpo y de su sangre. Sin esto no tiene sentido la iglesia, sin esto no tiene sentido nuestra fe católica. Amén. Jingo. Pan y vino. Ah, sí.
En Éxodo 26, no, en Éxodo 25, acotando a lo que dice mi amigo Jerry, ustedes darán culto nada más que a Yahvé, y yo bendeciré tu pan y tu agua, y apartaré de ti todas las enfermedades. Por eso se cumple también cuando le clavan la lanza al Señor. Muy bien, hermano. Espero que haya sido provechoso, ¿no? Este, este.